La bolsa mexicana de valores hiló su sexta semana a la baja este lunes con una caída de 0,47% en su índice S&P 42.418,49 puntos, con un volumen de 114,1 millones de títulos negociados. La bolsa cerró a la baja luego de que llevara a cabo una acción similar sobre la nota soberana del país latinoamericano. Finanzas S. Pemex, en tanto, el peso cotizaba en 19,2992 por dólar, con una pérdida de un 0,22% o 4,18 centavos frente a las 19,2574 unidades del precio de referencia de Reuters del viernes. El dólar subió ya que los operadores apostaron que China y Estados Unidos se acercan a un acuerdo comercial que terminaría con la disputa entre las dos mayores economías del mundo. El peso llegó a depreciarse en la jornada hasta niveles cercanos a las 19,40 unidades. Posteriormente recuperó terreno. La recuperación del peso es indicativo de que para el mercado, los niveles cercanos a 19,40 pesos son atractivos para la venta de dólares. Asimismo, el que todavía no es inminente un recorte a la calificación crediticia, permite una recuperación moderada del peso, dijo Banco Base en un reporte.